mamá. Cinco comunidades, cinco directores de distrito unidos, y esperamos que esa unidad que se está manifestando dentro de el Estado Dominicano, de lo público y privado, y hoy se le dedica al Grupo Torres, y esperamos que quienes se han hecho multimillonarios con las tierras del Bajo Yuna, las tierras prodigiosas del arroz, también vengan a colaborar como ese Grupo Torres hoy lo está haciendo, como esos directores de distrito que manejan centavos lo están haciendo una unidad. Saludamos que al mismo tiempo y hoy en el cielo y donde quiera que esté nuestro homenaje y reconocimiento a don Yayo Rosario y Galán, quien fue que hizo deporte por encima de todos los gobiernos, quien venía con ustedes y participaban. Hoy tenemos una atleta selección nacional que es de ustedes, que es de aquí, que participa y viaja todos los sábados con la maestra Angélica Cruz. Angélica, ven al frente también, por favor. Honor y gloria a esta comunidad que ha producido y seguirá produciendo atletas nacionales. Siéntanse honrados. Los hombres deben emular el esfuerzo, hacer un torneo con mucha disciplina, con mucha humildad, con mucho esfuerzo. Hace muchos años que no se hacía un torneo. Señoras y señores, también tenemos con nosotros una figura muy importante para que nos apoyen el deporte, porque para apoyar el deporte hay que estar cerca de los gobiernos, y para estar cerca de los gobiernos tenemos el senador Franklin Romero. Lo más importante de esto es que aquí hay una comunidad sin bandería política, una comunidad apoyando el deporte, y nosotros como senador representamos a todos y a cada uno de ustedes, no importa la bandería política. Somos senador de un partido, pero somos senador de la provincia de Duarte y por tanto lo representamos a todos y a cada uno de ustedes. Hemos venido ya en otros encuentros a diferentes estadios de béisbol y de softball, a los diferentes play, y ese no va a ser una excepción para nosotros decir sí al deporte. Ya ordenamos y se están haciendo la luminaria de lo que es el otro play allá en las coles, y este play no va a ser la excepción. Nosotros prometemos desde hoy que este play va a ser iluminado totalmente y que el próximo torneo que se haga aquí lo podamos hacer de noche. Darle las gracias a los jóvenes participantes tanto de béisbol como de softball. Y también mencionar a nuestra Angélica, una gloria nuestra que está ayudando a nuestras jóvenes a seguir por el camino correcto del deporte. Ayer estuvimos con la vicepresidenta, que también la recibió Angélica. Señores, los equipos que están acá, tenemos 9 equipos de béisbol y tenemos de softball. Béisbol de femenino y softball masculino, ¿correcto? O al revés. Béisbol masculino y softball femenino. Bueno, son 10 equipos, contamos 9. Pues nosotros queremos estar presentes en todo y en cada uno de estos juegos a través de nuestra presencia, a través del director provincial de deporte, el señor Liberato, cariñosamente Mao, y a través de la comisión de la Liga Campesina, que nos hagan llegar todas las exigencias que tiene este torneo para que pueda llevarse a cabo con éxito. A jugar pelota y que gane mejor. Muchísimas gracias. Primer torneo de softball y béisbol en el Bajo Yuna, dedicado a la empresa Agroservicio Procesadora Torre, por su grandes aportes al deporte del Bajo Yuna.
Y muestra de eso es que un 90% de esta actividad se debe a la empresa Torre. Entonces, yo le quiero regalar esta camiseta a un aguilucho, vamos a ver. Pero debe ser un aguilucho que me conteste por lo menos una pregunta. Venga, venga. Es facilísima, ¿eh? Si es verdad que usted es aguilucho, usted sabe la respuesta. ¿A cuál de los grandes bateadores del béisbol dominicano, uno de los más productivos bateadores, le dicen la hormiga atómica? Usted se la ganó. Número 22. El legendario número de Luis Polonia. ¿Es su nombre? Es un placer ser la madrina de este equipo. Yo esperemos todo ganar y que lo mejor sea que lo disfrutemos el juego, porque de eso se trata, de que disfrutemos y que ganemos todos los juegos. Sí, son buenos, ellos son muy buenos, pero a veces se nos caen. Se poncha. Sí, se ponchan. Sí, tenemos que tratar de ganar los juegos ahora. Sí.